tinta se mancha ni se rompe. La pelota de mármol Hugo Roman cruza los Andes de tiro libre. La pelota de mármol Hugo Roman. Hugo Román de los Andes en vivo para todos ustedes de costa a costa. Hugo Román de los Andes, PDM. Gracias por presentarme. No me gusta mucho lo de costa a costa, quiero decirte, te lo había corregido el otro día. ¿Sabés qué? No lo noté. De costa a costa no es porque no es Estados Unidos esto. Acá Argentina tiene solo una costa. En Latinoamérica. Chile tiene la costa. Bueno, del puede ser de Rosario Entre Ríos también. No, estamos hablando. Exacto. Bueno, chicos, no se metan en el Me encanta que hayas reincorporado al relator. Se ve que te está yendo bien. Que vos no hayas venido el lunes no quiere decir que. El lunes estuvo, ¿te acordás? Sí. Sí. Bueno, pero bueno, un momento. ¿La pasaste bien? Mejor que ahora. Bueno. Porque estás pasando muy mal, pobrecito. Estabas más concentrado. Sí. Bueno, pero Hugo, no seas tan malo. Se pone nervioso y vos lo presionás. Hugo Román de los Andes y equipo Sports PDM 2017. Ese no era el mejor. Hugo Román de los Andes y equipo Sports Focus Group PDM 2017 @gmail.com. Estamos reordenando las filas para volver a con toda, como estábamos más o menos en mayo o junio. Después todo más o menos, bueno, se fue viendo complicado. Bueno, pero es así, es pragmático, vas tomando decisiones sí, por algunos, la marcha, sí, claro. Exactamente, gracias. Usted también. Todos ha tenido mejores programas que otro. Sí, está en medio de caída, pero bueno. Ahora estoy abajo. Está abajo, pero tuvo buenos momentos, hubo buenos programas. Claro, gracias. Por suerte los lunes estamos nosotros con él. Sí, PDM. pero le bajaste mucho la moral. Claro. No, pero está mucho mejor que al principio de años. Sí, sí. Vos lo que tenés que ver, no sabés, relator, gracias, analizar gracias. También, relator, mirá la carrera en perspectiva, digamos, fíjate todo lo que lograste. Decí cómo te llamas, decilo. Muchas gracias. ¿Puedo decir? Decí tu nombre. ¿Puedo? Sí. Martín Gerardo. Martín Gerardo, porque ¿sabe qué? ¿Por qué? Ya los padres lo bautizaron, porque ¿sabe qué? Matías Martín, sí. Julio Ricardo, Víctor Hugo... Piensan que Walter si le pones Walter Hugo, Emiliano. Claro, Jesús Emiliano, todos piensan que si tiene dos nombres puede llegar a ser relator. Exactamente. ¿Cómo era? Martín Gerardo. Martín Gerardo por Sofovich y por Martín Karadagian, gran valor de la lucha libre allá por los años 70. Lo puede contar él también. Bien. No, él tiene su espacio. Tampoco es una nota él. Tampoco que. No, porque te está copando la palabra. Me está copando la palabra. Bueno, buenas señora, señorus. He aquí el programa que todos esperaban, PDM, Pelota de Mármol ¿O cómo? Ball of Marble. Ball of Marble para todo el mundo, para hacerlo más internacional. Volvemos con todo el deporte porque es lunes y porque volvió el fútbol argentino y porque básicamente eso es lo que hablamos en este espacio. Uh-huh. Arrancamos en realidad con el resumen de US Open. Salió campeón Nadal porque es el mejor de todos. Sí, el número más resumido, uno. Imposible. Sí, la verdad que sí. Más resumido, ponerle el lavarropa que se te encoge. Ah, mirá. Básicamente... Ganó por eso, porque era el mejor. Otra cosa no hay para decir. Del Potro, nuestro héroe, se chocó contra Nadal. El español perdió el primer set y todos creímos por un momento que Delpo se encaminaba hacia otra hazaña, pero no, nada que ver. Los otros sets terminaron 6-0, 6-3 y 6-2 para demostrar que el mallorquín era mucho más que el Teltandil. Era mucho más. Sí. Entonces vino a la final contra Kevin Anderson, que tiene nombre de actor de MacGyver. Mira, puede ser de MacGyver. Sí, era creo que Kevin Dean Anderson o algo así. Pero nada que ver porque es flaco, alto y ni siquiera él supo por qué estaba en la final. De casualidad. Claro, dijo, ¡ey! ¿Estoy en la final? ¿En serio? Bueno, nada lo vapuleó en tres sets porque quería dejar en claro que la semifinal era la verdadera final y este era un bonus track que básicamente es como un disco que tiene 10 temas y un bonus track en vivo. La final la jugaron porque había que jugarla, porque en realidad no daba para decir... No, vas a perder. Claro, hay que devolver si no todos los tickets. Hay que devolver los tickets, a nadie le comió. Pero él, ¿quién te quita lo bailado? Una vez le va a contar a los hijos, yo jugué la final del US Open. Olvídate. La perdí. Y el millón y medio de dólares que se ganó por jugar la final. ¡Claro!
Y eso es lo que más importa. Un millón y medio. ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa, calabaza? Ahora lo que todo el mundo esperaba. ¿Qué es el resumen de la jornada? ¡Opinado por! Estás escupiendo todo. Patio escabiador del gordo Gerardo. Los domingos abrimos temprano y te pasamos todos los partidos de la fecha. Así te olvidás que al otro día es lunes y que tu trabajo es horrible. Patio escabiador del gordo Gerardo no será la solución, pero no es el problema. Bien mediocre todo. Central 0, San Lorenzo 0. Rosario Central inauguró el gigante de Arroyito en esta Superliga con un soporífero empate 0-0 contra los suplentes de San Lorenzo. Cabe aclarar que los suplentes de San Lorenzo serían titulares de cualquier equipo que no tenga la billetera gorda y sudorosa de Marcelo Tinelli. Mira. Y los suyos. Y a las pruebas me remito. Sí, es verdad. El cuatro suplente de San Lorenzo es el ex titular 4 de Central, Víctor Salazar. O sea, el cuatro suplente de San Lorenzo era el cuatro titular de Central, que fiel a la ley del ex, fue expulsado por una patada en el primer tiempo que tranquilamente podría haber sido amarilla, pero pensando que tranquilamente Mirta se tendría que haber muerto hace 10 años, todo puede suceder en este momento. Así que los canallas tenían todas las posibilidades de anotarse con la primera victoria en el campeonato, pero se aseguraron de que nada de esto pase. Tanto se aseguraron que se esforzaron para que el partido sea lisa y llanamente un bodrio. Muy aburrido. Y quiero definir bien lo que es bodrio. ¿Qué? Bodrio, según la Real Academia Española, es una cosa de muy mala calidad, mal hecha, de mal gusto y aburrida. Ese fue el partido. Eso fue el partido. Todo eso fue el partido de Central versus San Lorenzo, a tal punto que no hubo jugadores de riesgo, salvo un cabezazo tibio de San Pedri. En conclusión, a veces es mejor que llueva mucho, se suspende el partido y no nos rompan las pelotas para ir hasta allá. Patio escabiador del gordo Gerardo. El sábado que viene, curso de bartender. Sí, se vienen de la escuela de la esquina a enseñarnos a hacer tragos tobaras y de todos los colores y que peguen en la cucusa, obvio. Patio escabiador del gordo Gerardo, comprometidos con la educación. Ojalá que ahora Pinola se divierte. River 3, Banfield 1. El equipo de Gallardo se enfrentó con del ex DT de Boca, el hombre perro, Julio César Falcioni. Las cosas no empezaron bien para River. Es que el minuto Renato Cibeli se le escapó a la marca de Pinola y puso el 1-0. Y esto no se vio reflejado en el semblante de Falcioni, que fiel a su estilo parco y coherente, mantuvo su cara de culo durante los 90 minutos. Quiero aclarar que la cara de Falcioni se debe a un choque que tuvo de joven. No era así de feo. Ah, mirá, le quedó así. ¿Usted sabía, Lucía? No sabía. Bueno, él tuvo un choque horrible y le hicieron la cara con lo que había. O sea, con lo que le sobraba de cortes. Y de le un quedó perrito así. Que había por ahí. Ponga Falcioni y va a ver. Sí. Era mucho más bonito. Es cierto. Le quedó así, pero le quedó como estampillada contra un vidrio. Claro, le quedó porque cruzó con la cara el parabrisas. Ah, mirá que y después que, bueno, es como si, mire, ahí, bueno, la cuestión la es la cara en offside le quedó. Le quedó más así, la cara como atrás. La cara un poco más atrás. Es que algunos dicen que cuando sonríe es más feo de lo que es cuando está serio. Entonces dicen que mantenga esa cara porque más vale feo conocido que horrible por conocer. La cosa es que Pinola, el ex de Central, ahora cómodo en River, hizo el empate y la jugada del segundo. Sí, ahora es re feliz, es un hombre de códigos y merece lo mejor del mundo. Pero nada de eso importa cuando las cosas vienen bien, así que feliz y contento gritó los goles que lo llevaron a dar vuelta el partido. Después, un show de toques de tenis, penal bobo del arquero de Banfield, que es Coco, haciendo olvidar a Alario, cambió por gol. Y es verdad, es Coco hace olvidar porque algunas veces no sabemos si siquiera está jugando. Benedetto, el copado. Boca tiene esas cosas. Un día aparece el Milan y el otro día una milanga. Es que el equipo de los mellizos GBS jugaron a nada hasta que le quedó una a Benedetto, que tiene el arco más abierto que el Coto de los domingos. Pelota que toca, pelota que mete. Esto ya lo llevó a decir al Diego, que se abrió un Instagram. Sí. Como lindo. Si el Diego necesitara más posibilidades de comunicarse con el mundo. No, que Alario y Benedetto valen más que 5 Icardi. Quiero decir, no es una buena noticia que el Diego se abra un Instagram. No, para nada. Porque al Diego lo que hay que hacer es tratar de cortarle las posibilidades de comunicarse con el afuera. Ajá. Imagínese, 3 de la mañana, agarra el celular. Me hago live. Totalmente. Estoy hecho una antorcha. Ya era vergonzoso el audio, imagínese. Cuando venga acompañado de imagen. Bueno, 1-0 frente a Lanús y a cobrar punto aparte para el planchazo de Cardona a Laucha Costa, que el árbitro, severo e inquebrantable, jugó que era amarilla por repetición de faltas. Ahora, si Cardona hizo 2 faltas más como esa, merece como mínimo cárcel común. De Laucha Costa, qué decir, es como un adolescente que tiene su primera vez, es rápido, torpe y no sabe cuándo acabar.
Patio Escabeador del Gordo Gerardo. Ipa, epa, apa la papa y la pupa que te papió. Un montón de bebidas en botellas confusas a precios ridículos. Patio Escabeador del Gordo Gerardo, tu lugar en el mundo. Tenemos entradas para sortear para el curso de bartender del sábado. Curso de bartender. Que se anoten. 153-88-6677. Es un curso de bartender con lo que hay. Pero está bueno eso. ¿Cuáles serían los materiales? Es para no se hace materiales, se hace ingredientes. Claro. Los materiales se hace una casa. Tenés razón, los ingredientes. Que también puede, o sea, si hay un ladrillo, te hacen un trago. Bueno, pero está bueno porque es casi para estudiantes. Claro, lo, sí, que, che, hay. Quedó lo esto. Que hay. Por ejemplo, tienen una botella de Fernet. Ajá. Agua y Redoxón. Bueno. No. Vamos con todo eso. Un Redoxón, una cosa y un poco de Fernet, se mezcla y se toma. Claro. Tenés, o sea, imagino medio que también... vino picado, no, una naranja y un cosito de leche. Se ay, mezcla. Mira, qué asco. Se mezcla. Lo mejor es hacer hielo al vino en cubitos de hielo, claro. Y después lo mezclas. También ser previsor. Ser previsor, por ejemplo, me queda esto de bebida, bueno, lo mandá al freezer, lo congelá y después no. Te hace un helado. Bueno, todo eso el sábado en... El Patio Escabeador del Gordo Gerardo. Bueno, como todos los lunes, Newell va a jugar su partido, en vez de esta vez contra Huracán. La única novedad es que la Pantera Leal debuta y ya quiere hacer valer su precio en goles. Así que con que meta uno o dos, ya está. Ya está cubierto para todo el para año. Para todo el campeonato. Ah, salió barato. Ahora el partido de la fecha es auspiciado par. Venite a La Molleja, la primera parrilla feminista de la ciudad. Morcipán, choripán, chinchupán y matriarcado. Pedite la parrillada Malena Pichot. Cortes carísimos y poco contenido, pero que a todas les gusta. La Molleja, a metros del gigante de Arroyito. El partido de la... Fuerte esto de La Molleja. Sí, es fuerte. Están en plata, así... mucha... Sí, están haciendo ahora menú así con nombres... La parrillada Malena Pichot, yo no sé, yo no quiero meterme en contra de ella. Dicen que es cara y no tiene nada. Mira. Pero bueno, hay gente que le gusta. No, yo no, o sea, a mí me pasa en el texto, él lo lee con... No, ustedes leen sí. Eso, sin vas duda. A tener problemas, Hugo. Voy a tener problemas, pero no mucho más de lo que estoy teniendo hasta ahora. El partido de la fecha nos lleva al rugby, donde nuestros Pumas se enfrentaron con los All Blacks, dándonos como saldo otra derrota digna. Muy bien. Otra derrota digna. Vamos a analizar el concepto de derrota digna. Es como decir que somos malos, pero pusimos todo, y algunas veces todo, como le dijeron antes a Lucía, todo lo que hay que poner no alcanza. A veces todo lo que uno tiene no basta. A mí me ha pasado muchas veces que decirte, Lucía, me han llamado para hacer cosas y yo dije, yo di todo y me dijeron, no alcanza. Todo lo que vos tenés es poco. Con esto no arrancás. No sirve. Claro. Porque bueno. No basta con llorar, cantar el himno e irse de partusa con algunos travestis. Algunas veces estaría bueno ganar porque la dignidad es el consuelo de los pobres. Quiero decir, hasta aquí... Hermoso no este Uberman. Más nada que decir. Diste todo lo que tenías. Sí. Di todo lo que tenía. Y estuvo muy bien. Estuvo alcanzó bien. Alcanzó y sobró. Estuvo porque muy estoy bien. A esto de que me caen las trompadas en algún momento en la calle. Porque no me voy a callar. No nos vamos a callar. Agradecemos a Patio Escabeador del Gordo Gerardo. Y a La Molleja. Ahora con delivery solo en G-Taxi. Ah, mira, nadie se anotó para las entradas para el curso de bartender. Sí, el curso de bartender. Se lo piden. Hay que ir temprano. Es tipo 4 para las 6, tenemos un pedo que ni siquiera. Ah, 4 de la tarde. Sí, claro. Sí, a las 6 ya estamos, empezamos a tomar cualquier cosa. Claro. Y bueno. Sí, sí. Yo me quedo con la sonrisa de Falcioni. ¿Sabes qué? ¿Sabes qué quiero decir? Quédate con el que te sonría como Falcioni. Gracias.